Advertencia. Este programa es apto para mayores de 12 años. Los comentarios de los presentadores e invitados de este espacio son responsabilidad de los mismos. Para todos los televidentes de Bienvenida a la Mañana, de verdad que gracias por estar ahí en sintonía, como siempre invitándolos a todos ustedes para que participen en nuestro tema del día, para que participen también a través de las redes sociales, así que las personas están cordialmente invitadas a este espacio. Ustedes se preguntarán qué pasará con Jason González. Yo les cuento que él ya no hace parte del magazine. Lo echaron por flojo. No, Susi, ¿usted cómo se atreve a decir eso? Hola, Susi, muy buenos días para ti. No, pero ¿sabes por qué lo hice? De señora, dígamelo, para asustar a los televidentes o asustarme a mí. No, lo que pasa es que tenemos un tema muy, muy importante, pero ya te voy a hablar, antes te voy a saludar. ¿Cómo estás? No te asustes. Bueno, Susi, muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. El saludo especial para todos los televidentes de Canal 6, no sé, se me bajó la atención apenas usted hizo ese comentario. ¿Qué traes entre manos, jefecita? No, lo que pasa es que cuéntamelo todo, hoy, por favor. Tenemos nuestra invitada que nos acompaña todos los miércoles. Sí, señora. Jenny Patricia Fajardo, y vamos a tocar temas importantes con las personas, temas importantes como son las personas negativas y el poder de la palabra. Que a veces nosotros hacemos bromas como la que yo te acabo de hacer o hacer de pronto comentarios sueltos, pero resulta que la palabra tiene poder. Dímelo concretamente, ¿me vas a pasar la carta al término del programa? No, señor. No, es un ejemplo de que no debemos hacer lo que yo acabo de hacer. Porque, bueno, yo relaciono mucho a las personas tóxicas, las personas negativas con las personas tóxicas. Sí, sí, yo creo que está muy, muy, muy apropiado esa similitud. Personas que no aportan mucho, y lo que tú dices es cierto, porque muchas veces una sola palabra puede ser el detonante, Susi, de muchas cosas. Incluso hay personas, y en el argot popular uno lo escucha, que hiere más una palabra que cualquier cosa que usted, digamos, físicamente haga hacia otra persona. Porque esas palabras son las que quedan ahí, las que marcan. Exactamente, las que ¡pum! Eso es como si fuera, como marcan al ganado. Eso queda ahí plasmado y muy difícil. O sea, es complejo porque a veces las mismas personas como que se ensañan, claro, en darse y piensen. Mira, esto es muy común en las relaciones de pareja, en las relaciones que nosotros tenemos con nuestros hijos. A veces nosotros estamos corrigiendo y usamos palabras que no son adecuadas y lastimamos, y son palabras que muy seguramente no se borran en un niño, o de pronto cuando tú le dices algo a una esposa, eso queda ahí, sí, o la esposa al esposo. A veces ofendemos sin los darnos papás cuenta. También. Exactamente, por ejemplo, aquí en lo laboral, a veces nosotros con comentarios ofendemos a las personas sin darnos cuenta. Y ahorita es donde vamos a profundizar en este tema para no caer en ellos, si lo estamos haciendo, porque creo que no somos perfectos. Y de pronto en algunos momentos ofendemos sin darnos cuenta y lastimamos. Pero bueno, el tema que tenemos también va relacionado. Hoy estamos hablando de la negatividad. Uy, eso da pie para... bueno, no es que sea negativo. Me deja decir unas cosas, pues ya que estamos con el tema. Y no es porque uno sea negativo, Susi, pero es que... bueno, no sé cómo expresarlo. De verdad que la justicia en Colombia... No sé cómo escribirlo, no sé qué palabra usar para no decir lo que es pésima, para no referirme mal, pero sí que las personas se burlan mucho, como que no existe la justicia en Colombia, porque ayer dejaron en libertad a la hija de Aida Merlán. Obviamente pues nadie responde por los papás, ¿verdad? Pero para muchos como que la señorita estaba implicada, como que sabía lo que iba a hacer su mamá y demás, pero la justicia la dejó absuelta. Con Uribe pues están ahí el tema, parece que al hombre lo van a seguir investigando por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero el sinsabor que a mí me queda es como que pero la justicia
En Colombia no existe. Pero, y por eso es que se ven tantas cosas. Pero mira, mira, y quiero compartir. ¿Soy muy negativo? Yo creería ¿sí? que sí, hay cositas que tienes que mejorar. Mira que quería ya. compartir algo, entonces, no lo he compartido. Confío en que van a volver a recapturar a Aida Merlano y que... No. Bueno, no sé qué va a pasar con Uribe. Bueno, para las personas que somos creyentes, hay un Dios, yo creo mucho en Dios, y yo no le quito ese protagonismo que él tiene. Él se va a encargar de esas personas, nosotros no. Pero nosotros necesitamos, no. Pero hay una justicia terrenal, Susi, y mira que muchas veces... Sí, atención, pero a veces mira, hay injusticia, es que cierto, por más que es tú cierto, digas, pero es que pero mira, las leyes si tú no miras, muchas veces esas leyes, algunas de ellas son soportadas en un contexto teológico o religioso, llamémoslo así. Sí, hay que tener claridad que en Colombia... La iglesia juega un papel fundamental dentro del marco del Estado y la iglesia también juega un papel clave en todo lo que se refiere a la constitución política de Colombia. Muchas de esas cosas van primero regidas, llamémoslo así, por un orden, digámoslo, religioso. A ver, te voy a hacer un paréntesis. Creo que en la tierra existir justicia, sí, y la tenemos pero que hay, no, aplicar pero, nosotros. Exactamente, pero si no se aplica, tú no te puedes dejar indisponer, porque ahí tú empiezas a acumular esa parte negativa que no debe existir en ti. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Jason. ¿Cómo estamos de seguridad nosotros aquí en Colombia? La seguridad, ¿cómo tú la ves? Pues la veo negra, Susi, en este momento negro, sí, la veo. No fue un problema técnico. Bueno, muy bien. Pero sí, en serio, la veo complicada. Sí, el tema de la inseguridad, todo el mundo se queja del tema de la inseguridad. Yo les quiero compartir algo que me pasó esta mañana y lo quería compartir ¿Qué ahorita. Pasó, Susi? Le robaron el saco, por eso llegó y sin saco. Bueno, no, algo pareció. Yo salgo todas las mañanas a coger el transporte y vea, y venía con la idea de comentarlo y se me pasó. Venía llegando ya a la 22, tú conoces la 22, sí, ahí sí, en Soacha, debajo del puente. Resulta que yo llegué, bueno, iba corriendo porque salí un poquito tarde, entonces, pero llegué temprano acá. Ah, solo bueno, no, es no, que no había el tráfico afortunadamente sí, muy bien el día de temprano hoy. Y el día de hoy. Resulta que paré el colectivo y yo no me di cuenta, y estamos hablando del tema de la inseguridad que hay aquí en Colombia, ¿verdad? En la ciudad, y bueno, resulta que habían dos chicos malandros ahí. Y iban a robarme y yo ni por enterada. Entonces, ¿cuándo? No, no, de verdad. Yo me subí al colectivo y el señor, que el conductor se dio cuenta. ¿Fue el que te avisó, sí? No, él cerró la puerta y los tipos se fueron detrás mío y se iban a subir al colectivo y el conductor alcanzó a cerrar la puerta, que incluso me quedó el pie atorado ahí. Me dice, ay, te iban a robar. Yo, ay, mira cómo es Dios de grande. Entonces, y siempre me han pasado como esas cosas. Si yo me enfoco en lo negativo, sí, es cierto, acá hay un sistema que no es respetado, que no es respetado, hay leyes que no se cumplen, pero si uno de verdad cambiamos esta forma de pensar, pues eso no nos va a tocar. A eso es que yo me refiero. Y hoy, por ejemplo, le di gracias a Dios, porque si yo de pronto hubiera estado una persona negativa, una persona que estoy lamentándome, muy seguramente me hubieran robado. Bueno, aunque si se hubieran llevado mi celular, no, por favor. O sea, señor Harold Cubillos, adelante. Ella es muy positiva, pero las personas negativas cuando se desmayan no duermen en sí, sino en no. Me parece muy bien. Sí, bueno, me parece muy buena bien. Acotación, muchísimas gracias. Y que no le pase usted, amigo televidente. Ahora vamos con el tema del día. Bueno, atención, tema del día para que usted empiece a opinar. Aquí en pantalla aparece nuestra dirección en Facebook, redes sociales, para que usted ingrese inmediatamente a las redes sociales y nos comparta su opinión o apreciación de nuestro tema del día. A Susi, ver, Jason, ¿cuál es el tema del día? Vamos con la pregunta, que es que me encanta escucharte hablar. Jason, ¿te afectan las personas negativas? Sí, Susi, yo creo que sí me afectan. Y no, bueno, no quiero generalizar, pero muchas veces esas personas negativas como que nos ayudan a entorpecer un poco más nuestras labores o lo que estemos realizando. ¿Te dejas afectar sí, de alguna manera? Sí, claro. Uno como que, pues así no lo quiera uno, eso se transmite, ¿no? Se contagia. Sí, de pronto, pues Jenny, que es la especialista en este tema, el tema de las energías, yo creo, cuando tú dices, no, qué energía tan maluca la de esa persona, yo creo que va más como asociado por ese lado. Y personalmente,
Tú lo decías, no sé si fue en cámaras o extracámaras, tú las llamas personas tóxicas. Para así mí también es, acudo o avalo también ese concepto que tú das. Son personas tóxicas y trato en lo posible de alejarme de ellas porque sí, tal vez me dejo contagiar en algunas ocasiones de sus pensamientos, de sus sensaciones, emociones y demás, porque todo esto se contagia y además se transmite. Es como nosotros, si llegáramos a realizar nuestro programa, no sé, con cara de puño, mal geniado, y todo eso se lo transmitimos a nuestros televidentes. Entonces creo que sí me dejo afectar, sí, me afectan las personas negativas. Así es, pues yo te cuento, Jason, que hay unas formas muy, muy fáciles, ejercicios y consejitos que nos sacándolas tiene, de la vida, ¿sí? Tiene, no, tiene, pues sí, no, la fácil. Sí, pues, pero no, sí, uno de esos tipsitos es alejarte de las personas tóxicas, eso es cierto. Pero esto más adelante nos lo estará contando nuestra invitada Jenny Patricia Fajardo. Así que nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con este tema tan importante para que todos ustedes participen. Amanecí con frío el día de hoy, miren. Y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Minutico Shows les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas, desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el show de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Shows cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Shows, risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico minuticoshows@hotmail.com y visítenos en nuestras redes sociales. Estamos de regreso, estamos de vuelta y prepárate para vivir una experiencia única. Alex Hilo, Fox Sports. Te invitamos a que te acerques a la oficina principal de tu operador de cable y conozcas los beneficios que tenemos para ti. No te quedes por fuera de esta gran convocatoria. Los mejores tendrán grandes, pero grandes sorpresas. En Fox Sports ponemos más. Acércate y vive en familia la pasión por el deporte. No lo olvides, la próxima cita será muy cerca, pero muy cerca a tu casa. Consultas las fechas con tu operador y vive una nueva experiencia. Thank you.
Disfrutando de este magazine en compañía de todos ustedes, por supuesto. Un besito para las personas que están en redes sociales. Y bueno, ¿qué se me hizo? Jason González. Acá estoy, Susi. Decía un gran comediante. No, aquí estábamos, no te preocupes, mi Susi. Bien, estábamos ultimando detalles con nuestra invitada. Invitada que está todos los miércoles con nosotros. Y con ese tema tan importante, mi Susi, espero que los... ¿Te gustó el tema? ¿Te gustó? Sí, me gustó, pero ¿sabe qué falta? A ver, ¿qué pasa? Su respuesta, mi Susi. Cuéntemelo usted, porque es que esto es botellita de ajedrez. Usted primero me la formula a mí, ahora le devuelvo a usted la pregunta. Pero es que se me olvidó. Bueno, el tema del día es si nos afecta las personas negativas, sí. ¿Verdad? Sí, señora, tienes toda la razón. Tú hiciste la continuidad. Sí, es en serio. Mire, aquí te acabo de pillar, tú como que no la... Mira, sí, acá está, dice, tema del día, ¿te afectan las personas negativas? Cuéntenos a través de Canal 6 Colcable en Facebook, 329-7889, nuestra línea fija, y en cualquier red social. Susi, ¿le afectan las personas negativas? Bueno, no te voy a negar que en algún momento determinado de mi vida sí me afectaban muchísimo, me dejaba afectar por lo que decían, por todo lo que surgía en torno a ellos, pero afortunadamente ya hace unos añitos que no me volví a dejar afectar, ya no me afectan las personas negativas. Hay personas todavía tóxicas que quieren hacerle a uno la vida de cuadritos, pero no me dejo afectar de ellas. ¿Y cómo haces? ¿Cuál es el secreto? Bueno, uno de los que me funcionó muchísimo es alejarme, no, y sencillamente cuando uno cambia ese chip, las personas se van solitas. Sí. Se van solitas. No tuviste que hacer nada. No tengo que hacer nada y siempre, yo creo no que... No quedaste como grosera ni nada de eso, ¿no? No, porque no, es que no, nada. Tal vez puede pasar también en algunas situaciones. De pronto me ha pasado, pero mira, la misma vida y Dios se encarga de alejarme de estas personas. Sin ni siquiera yo mover un dedo. Eso es muy bien. Dicen por ahí que arriba está el que pelea por nosotros. Bueno, mi Susi, pues a propósito de este tema, ¿qué tal si hacemos seguir a nuestra invitada? Vamos empapándonos un poco más de esta situación, de este contexto, y empezamos a desglosarlo porque es muy importante que todos los televidentes sepamos cómo... No, la palabra no es combatir, pero sí de pronto hacerle frente a esas personas que muchas veces con sus actitudes o malas actitudes nos afectan también en nuestra cotidianidad. No dejarnos afectar. Bueno, vamos a recibir a nuestra invitada, ya está ya detrás de cámara tomándose una fotico con nuestro camarógrafo, porque es que además va a compartir nuestra publicación como los televidentes que a esta hora también se nos acompañan a través de las aplicaciones móviles. Comparta nuestra publicación para que la información que les vamos a suministrar a continuación llegue a todas las personas, o por lo menos al mayor número de personas en Bogotá y en el mundo. Ahora sí, mi Susi, vamos a recibir como se lo merece, con un fuerte aplauso, a nuestra terapeuta de sanación, terapeuta de cabecera, y está hoy con nosotros en Bienvenida a la Mañana, Jenny Patricia Fajardo. Además trae un abrigo el día de hoy. Muy bonito, me gusta el peluche de tu abrigo. Y la combinación, ese contraste de color. Me dices, perdón, recuérdame. ¿Micrófono, señor? Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hábleme, por favor, cuéntemelo todo. Bueno, mientras tanto, cuéntame, Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en estos primeros días del mes de octubre? ¿Ya buscaste disfraz? Bien, hermoso, ya busqué disfraz. Bueno, tengo varios, de hecho. ¿Tienes varios disfraces? ¿Cómo así? Explícame eso. Bueno, sí, disfrazarse no es nada difícil, ¿no? Realmente creo que todos los días cada uno de nosotros coloca una actitud, ¿sí? Frente a su día, y eso se podría hablar un poco como disfraz, ¿no? Y un poco vamos a hablar de eso también el día de hoy, de cómo es nuestra actitud, cómo son nuestros pensamientos, porque a veces nos disfrazamos de pensamientos negativos y no...
y no realmente no es, no sería el disfraz o no sería la actitud que tendríamos que tomar en el día a día, ¿no? Entonces en este mes, pues el mejor disfraz es una gran sonrisa. Perfecto, mira, me gusta mucho la reflexión que haces porque uno asocia siempre el tema de los disfraces hacia la noche de brujitas y lo que ya conocemos de esta fiesta, pero a veces nos ponemos un disfraz inconscientemente que afecta, y tal vez no nos damos cuenta, pero las personas que nos rodean, sí que era lo que veníamos comentando con Susi acerca de esas personas negativas o tóxicas. ¿Es lo mismo, Jenny, una persona tóxica que una persona negativa? Pues, ¿o habría alguna diferencia? Van de la mano. ¿Cómo es esto? De la mano, vamos a hablar un poco. De pronto alguien dice, ay no, esta persona es un poco negativa, ¿no? Pero cuando tú dices una persona tóxica, quiere decir que ya nos hemos pasado a un nivel interesante, ¿no? Entonces vamos a observar un poco eso y también ver cómo podemos evitar, porque a veces no nos damos cuenta y vamos cayendo en estos comportamientos que no son los más sanos, empezando por la persona que lo hace, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos cómodos? Nos vamos a sentar. ¿Tú qué dices, Jason? Entonces vamos a invitar a todos los televidentes para que sigan ahí muy pendientes. Participen en nuestro tema del día, las personas que de pronto no tienen claro si están cayendo en la negatividad, pues yo los invito para que estén muy pendientes del programa. Sí, y Susi, bueno, no, ¿qué pasó aquí? No seas negativa, mi Susi. No, pues que no, que no, que a ver si nos podemos sí, que nos íbamos a ubicar simplemente. Ya, Nathan, ya ¿qué es lo que me estaban haciendo ahorita? No, por favor, ubíquese en su lugar, bien pueda. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos cómodos, nos ponemos cómodos. Esperamos que usted en casita también se ponga cómodo. Preste mucha atención porque este tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante. Yo creo que nadie se escapa, Jenny, de estar cerca o por lo menos de compartir en algún momento con una persona con este tipo de condiciones. Y no solo compartir con una persona con esas condiciones, sino que nadie se escapa muchas veces de ser la persona. Ah, bueno, que transmite también. De pronto sí. No necesariamente la energía más positiva, los pensamientos más alentadores. Entonces es importante que podamos vernos en esta situación, caer en cuenta cuando lo estoy haciendo. A veces no, y a veces se confunde mucho con decir es que yo soy una persona realista. Antes de avanzar, Susi, pero es que yo soy así. Expliquémosles a las personas qué es una persona negativa, porque ahí donde sí, podemos, mira, estamos yo, confundiendo claro. con una persona tóxica. Sí, entonces, exactamente. Aclarémosles a todas las personas que nos ven en este momento. ¿Qué es una persona negativa? Bueno, ¿quién sería una persona negativa? Es interesante. Jason. Podría. No, es que te voy a. Pero yo sí le preguntaría. Bueno, primero da tu respuesta y después me das tu opinión. Ok, porque es bien interesante y yo he hecho siempre mucho énfasis en el programa con respecto a qué es una persona, a que no hay algo como positivo o negativo, que no podemos sesgarnos siempre en estos juicios, porque básicamente son juicios. También cuando digo esta persona es tóxica o esta persona es negativa, pues estoy generando un juicio. Pero realmente todo esto está enfocado más a la autoobservación. Cuando yo realmente estoy viendo, y podemos colocar este ejemplo que se habla muy bonito del vaso medio vacío o medio lleno. Podríamos hablar de que muchas veces ese pensamiento o esa actitud un poco negativa tiene que ver con que nos enfocamos más en ver las cosas más del lado del vaso medio vacío. No estamos viendo lo bueno de eso, lo que eso nos está entregando, nos está aportando, sino que nos estamos enfocando en lo que hace falta. Entonces eso hace que nuestro pensamiento y nuestra mente sea un poco depresivo, o sea, nos haga amargados, nos genere frustración y como una desesperanza. Entonces, cuando una persona tiene esta tendencia, realmente es una persona que le falta un poco de esperanza, que como que todas las cosas no las ve para bien, sino que siempre está viendo lo peor de todo, ¿no? Entonces, aquí y durante el programa vamos a cada uno a hacer el ejercicio para comenzar a ver las cosas, qué sería lo mejor que puede pasar, porque siempre nos estamos enfocando es qué sería lo peor que puede pasar, ¿sí? Siempre estamos observando, bueno, no, tal cosa, esto parece muy bien, pero bueno, esperemos porque tal vez... No, uno se hace esperanza, se imagina. Entonces vamos a ver por qué también cada uno de nosotros asume esta postura, porque hay un objetivo también, no es algo como intrascendente. Cada quien, cuando alguien asume una postura así de estar siempre como viendo lo peor de las cosas, pues es por algo también, tiene un objetivo. Tú dices que, o lo que te escuchaba mencionar es que hay que hacer primero, hay que mirarnos en el espejo, que sería la primera medida, porque pues sí. Siempre señalamos
Pero como tú me lo manifestabas al inicio, de pronto somos nosotros los que tenemos en esa actitud. Claro, por eso, claro. Jenny, siempre uno está pensando, no, sí. es que Pepe, es que Juan, bueno, digamos María también, qué pecado, siempre Pepe y Juan. Pero el punto es que siempre estamos pensando nosotros, pero realmente tenemos que observarnos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos comportamos cuando alguien viene con una buena noticia, cuando alguien llega contento y feliz? ¿Sí? ¿Cómo está? Pues no tan bien como usted. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, no? Que esas respuestas a dónde nos llevan. Ahí más o menos. Ahí vamos. Bien, ahí como pues, por no preocuparnos. Ahí como cuando, sí, como cuando usted era pobre. Como, sí, siempre, wow, siempre sí, sacamos sí, ese sí, tipo sí. De palabras. Exacto. Bueno, el tema del día está muy interesante. Hoy con nuestra invitada Jenny Patricia Fajardo. Vamos a hablar de las personas negativas y de lo que esto también puede generar en nosotros cuando nos dejamos contagiar. Sí, sí. Yo creo que para nadie es un secreto, obviamente, a lo que conlleva. Cuando nos llenamos de esos consejos que muchas veces no pero son los apropiados. Pero a veces no se es tan consciente. Entonces, bueno, no se pierdan, únanse a la transmisión porque este tema está bien interesante el día de hoy. ¿Ya compartiste la transmisión? Ya, no, la voy a compartir. No, perfecto. Mientras hacemos esta pequeña pausa y Jenny comparte la transmisión, invitamos a todos los televidentes para que tengan, para que hagan muy pronto lo que tengan que hacer y únanse nuevamente a la señal de Canal 6 y no se pierdan lo que vamos a contarles y por supuesto a tratar a continuación. Una pausa en Bienvenida a la Mañana y ya continuamos con Jenny Fajardo y hoy las personas negativas. ¿Es usted negativo? Casabella TV, una cita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casabella TV. Casabella TV, lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero de parte del 7 Almuerzos y de acá del Chicanero. Es que papá les habla el Chicanero de Jerogüeda Quindío, un tipo que tiene mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión, Canal 6, para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10. O síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¡Sí o no, papá! ¡Hola, mis amigos! ¿Cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El 7 Almuerzos, invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano. Show cómico musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se les olvide, 320-808-1712. El poder de los motores. Aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Amiguitos, ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos!
Dios. Usted, amiguito angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con Cable Televisión Canal 6. Aquí Minutico Kiss y Chispín los estamos esperando. Telefónica, bien. Te equivocaste también. No me equivoqué, son las 8:31. Lo que pasa es que se me adelantó, que fue diferente. No entrabas tú, ¿viste? No, se me adelantó. ¿Ya? ¿Me permites hablar? Por favor. Extendemos. Vamos a extender un saludo cordial a las personas que se suman a nuestra señal a esta hora a través de nuestras redes sociales. Hacemos fuerza siempre en las redes sociales. Sabemos que hay muchos a través de nuestro cable operador en la ciudad de Bogotá, pero a través de Facebook nos ven en cualquier lugar del mundo. El saludito para Pau Ramírez, para William Moncada, para, bueno, me dice por acá Jenny, bueno, todas las personas que se suman. Y ya tenemos una pregunta, dice Pau Ramírez: buen día, doctora. ¿Cómo hacer para detectar las personas tóxicas en nuestra vida? Wow, qué bien. Bueno, acabé de colocar el programa ya en Facebook para los que ya se unieron y los que se están uniendo. El día de hoy estamos hablando del pensamiento negativo, ¿no? De las personas. Entonces aquí esto abarca, como estábamos hablando al inicio, de cuáles son las personas tóxicas, qué es ser una persona negativa. Aquí nos dice cómo identificarlo, ¿no? Entonces también es interesante y hacía una acotación con respecto a cómo nosotros tendemos a ver las cosas, porque además no solamente es identificar personas negativas, sino identificar si yo soy una persona negativa. Eso es principal, porque sí. A veces yo siento, cuando estoy de muy buen ánimo, pues soy lo máximo, soy maravilloso, estoy contento, las cosas van bien, pero cuando no, realmente me vuelvo una persona tóxica, ¿sí? O cuando los demás están muy bien, yo soy la persona que me gusta, como aquí en Colombia se utiliza una expresión muy musical, ¿no? Como subir la nota o bajar la nota, ¿no? Subir la nota es como cuando subes una nota musical que aumenta la energía, y bajar la nota se referiría como que la energía se pone baja, se pone densa. Entonces, ¿cuáles son esos momentos donde yo soy una persona positiva o negativa? Ponía el ejemplo de ver el vaso vacío o el vaso medio lleno. Cada uno de nosotros se va a enfocar, y acá ustedes también, vamos a hacernos la pregunta: ¿cómo yo veo las cosas? ¿Cómo yo enfoco mi mente y mi pensamiento con respecto a las diferentes situaciones? ¿Me estoy enfocando todo el tiempo en lo negativo? ¿Me estoy enfocando en lo peor que puede pasar? ¿En que por más bueno que se vea? Bueno, es que eso aquí lo que hay son dichos, ¿no? Sí, sí, señora. Eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Entonces, total. Desde ahí, aparentemente estamos tratando de mantener, estamos evitando de hecho tener júbilo, tener alegría, ponerle como una buena intención a las cosas, y siempre estamos tratando de opacarlas. Pero yo les decía, esto tiene un motivo. Entonces, Paola, tú estabas preguntando cómo identifico una persona. Entonces, ¿cómo identificas? Primero observa en qué momentos, y creo que todos tenemos esos momentos. Hay momentos en que tenemos la energía muy alta, estamos muy felices, todo lo vemos hermoso. Por eso la gente gusta tanto del estado de estar enamorado. Porque cuando se está enamorado, todo se ve divino. Todo es chévere. ¿Sí? Todo es Pero bueno, sería interesante enamorarnos de la vida, no solo enamorarnos de cosas, de objetos o de personas. Enamorarnos primero de nosotros mismos, enamorarnos también de la vida, como lo acabo de decir. Entonces, observar en qué momentos, qué pasa conmigo cuando las cosas no están tan bien, me enfoco, o incluso cuando están muy bien. Pueden estar muy bien y estoy esperando la catástrofe. Algo sucede súper bueno y estoy esperando entonces inmediatamente el aspecto negativo. Entonces aquí comenzamos a ver primero en qué momento yo soy, si soy más, estoy energía más alta, pero le pongo mente positiva a las cosas, o si todo el tiempo más bien me estoy volviendo esta persona que le ve el lado malo o el lado negativo a todo. Yo les he dicho siempre que la idea no es estar en los extremos negativo o positivo, las cosas son. Entonces, ¿cómo vemos eso? Todo tiene todos los aspectos. Jenny, hay algo que escucho muy, muy, muy seguido, y es cuando las personas suelen reírse mucho. Uy, no, fijo, me va a pasar algo.
Y siempre están como claro, a la espera de porque tienen sí, un sí, momento sí. De alegría o se algo ríen, malo algo va a pasar. Eso es porque algo esto malo va a pasar. Es en el pensamiento. Sí, de hecho el tema que escogimos para hacer este programa tiene que ver con la psicóloga Pilar Sordo, que es una chilena, y ella hizo un estudio y una investigación justamente, ¿no? Ella lo dice en palabras más gruesas, ¿no? De cómo la gente se dedica a hacer las cosas, hacerle la vida como de cuadritos a los otros y poner siempre el lado negativo a las cosas. Entonces, eso fue lo que también nos motivó a hacer este programa y hay que mencionarla a ella porque realmente hizo eso. Entonces, ella decía que ella hizo un estudio como en Sudamérica y como todos estos países, como todos nosotros, estamos con esa tendencia. ¿Y de dónde viene esa tendencia? ¿Por qué? Entonces, aquí ya vamos a entrar en un tema un poquito más fuerte y tiene que ver mucho con la parte religiosa. No estoy hablando de una religión en particular, simplemente de este pensamiento de un Dios castigador y de que nosotros ya estamos en deuda, ¿no? Nacimos endeudados, nacimos sí. mal. Sí, sí. Ese pensamiento realmente es un pensamiento bastante nocivo y hoy en día estamos viendo que cada vez las personas sufren de más depresión y todo, y esto aporta, esto tiene un gran aporte, porque imagínate, si tú eres castigado por ser feliz, entonces ya de ahí en adelante es como cargar la nube negra. Muchas de las religiones enfrascan todo dentro de una, no sé si la palabra sea prohibición, o sea, miedo. Reprensión, no sé. Es represión, sí, es sí, miedo, sí, sí, sí. Es como que, lo vuelvo a decir, es como que ya nacemos en pecado, ya nacemos en deuda, o sea, ya estamos debiendo. Entonces imagínense lo que es esta sensación para cualquiera de nosotros, saber que cualquier cosa que hagamos ya estamos mal, ¿sí? Entonces es un esfuerzo, ya desde ese punto, partiendo de ahí, ya la vida se vuelve un esfuerzo, ya la vida es una tortura y es una lucha. Otra de las expresiones que escuchamos hoy, ¿cómo estás? Aquí en la lucha. Uy, sí. Pongámonos, pongámonos en el contexto de un luchador, una persona que está en un combate, en una pelea, ¿cierto? Está luchando. ¿Cuánto? Si ustedes se fijan pongamos boxeo, que es como lo que más, ¿no? Porque no todo el mundo ve la MMA. No, ahorita lo que está en furor es el tema del kickboxing, artes marciales bueno, mixtas. ¿Pero cuánto dura un round? Ustedes que son más o menos 2 minutos, 30 segundos, 3 minutos, algo así. Cuatro minutos. Bueno, no, como pero 3 minutos, minutos más o ¿cierto? Menos. Y entonces uno, por muchísimo, 5 es un montón. Entonces uno dice, uy, pero de boxeo también son minutos, ¿no? Entonces uno dice, pero nomás tanto un round, ¿cuánto esfuerzo demanda estar luchando? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta energía? Y esto tiene un límite, estas personas tienen un límite y además, ¿cuánto estas personas tienen que prepararse para ir a ese combate o a esa lucha? Son sí, claro. años de su vida, son meses concentrados solamente reuniendo energía para eso. Imagínense lo que sería para nosotros poner ese contexto a toda una vida luchando. Sueñas luchando, no tienes sueños tranquilos porque estás preparando el otro día porque ya lo que va a venir va a ser terrible, entonces sales, entonces yo ya tengo una mentalidad, es que tengo una lucha, entonces si cojo transporte público, entonces yo ya voy listo a, ¿cierto? A luchar, estoy en combate, entonces ya mi vida ya no es grata, ya de ahí es bastante compleja, es bastante incómoda, porque no hay confort, porque todo el tiempo siento que estoy luchando. Entonces, eso es lo que sucede. Y ahí ya comenzamos a ver una persona que podríamos decir, que en la palabra no es que me encante, pero digamos lo que denominaríamos una persona negativa. Entonces, si es una persona que todo el tiempo piensa que es una lucha, que está peleando, entonces llega a su trabajo, ya viene, ¿no? O se sube al bus, ya no pide un permiso, ya está empujando, todo es una pelea. Pues desde el primer momento de la mañana, cuando ya llega a su lugar de trabajo, o muchos que trabajan en la noche llegan a su casa, pues ya están peleando, hombre, ya llegan y no disfrutamos la vida, ¿no? No se disfruta la vida. Nos la pasamos en esas. Claro, no se disfruta la vida. Entonces, como le estaba diciendo hoy a alguien que me escribió en el WhatsApp, bueno, no, que te vaya en el programa y cómo estás. Entonces yo le decía, estoy rodeada de mucho calor humano, ¿no? Estoy contenida por una cantidad de calor humano, ¿sí? ¿Sí? Es una forma de ver las personas que te acompañan en un transporte, es una forma de ver las personas con las que trabajas. Pero si ya mi concepto es de lucha, pues de ahí en adelante tú no vas a tener como las mayores, ¿no? Aquí súper golpeado por la vida, uff. No, me tumbaron 3 dientes, pero fantástico. Jenny, no, obviamente que no. Vas a estar supremamente Jenny, ¿tú hablabas? Estresado, molesto, angustiado y sufrimiento, ¿no? Viene el sufrimiento. Perfecto. Tú hablabas de un concepto tal vez religioso que para mí sería algo más cultural, podríamos asociarlo. Claro tal que vez es cultural, a eso, pero está aliado a eso. Es decir, nuestra cultura, la cultura colombiana jugaría un papel
en nuestra percepción de la vida o de las cosas, de si es bueno, si es malo, si somos positivos o negativos, y también nuestro estado de ánimo, pero eso me lo respondes luego de este compromiso comercial, porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Y ya venimos para brindarle respuesta a esta pregunta, porque creo que el tema cultural en Colombia también pesa mucho. Una nueva pausa y ya regresamos a Bienvenida a la Mañana. Al día, dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al Día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al Día, martes y jueves de 8:30 a 9:30 de la mañana. Síguenos en el canal 6 Colcable y en nuestras redes sociales. Invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas, desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el show de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Shows cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Shows, risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797. O escríbanos a nuestro correo electrónico minuticoshows@hotmail.com y visítenos en nuestras redes sociales. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8:30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Bienvenida a la mañana, y es que el tema está tan interesante que internamente también surge un debate. Pero antes, saludito para Pilar Vargas. Dice Pilar Vargas: hola, buenos días al equipo de Bienvenida a la Mañana. Trato de que no me afecten las personas negativas, pero a veces su energía lo alcanza a cargar a uno. Por eso es mejor evitarlas.
Dice Lucía Hernández, un saludo también para Lucía. Buenos días, yo creo que Dios no castiga, somos nosotros mismos los que con nuestros actos nos castigamos. Y el saludito para David Alejandro Ramírez Bustos, que también nos ve hasta ahora de la mañana. Saludito, David. Bueno, son algunos de los comentarios y de las opiniones que podemos encontrar en estos momentos en redes sociales. Muy apropiado, ¿sabes? ¿Qué decirle a las personas que opinan? Hoy les gustó el tema. Sí, no, es que el tema es preciso y más en el contexto social en el que estamos. Bueno, ¿algo que acotar alguno de los comentarios que realizan? Claro, ¿no? Muchas cosas, que Dios no castiga, exactamente, cada uno es el que genera su propia realidad. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo vemos el vaso? ¿Medio vacío, medio lleno? Solamente que estos conceptos realmente hacen que las personas cuando se aferran a ellos, y además tengamos en cuenta algo, ninguno de nosotros, se lo puedo decir conscientemente, eligió desde que nació, conscientemente digo, eligió tener un pensamiento de X o Y manera. Viene en la educación, o sea, a ti te crían diciéndote, ¿cierto?, eres pecador, o ya eres malo, o el diablo no sé cuánto. Te equivocas con todo. Como recordando a Betty la Fea, ¿no? El diablo es puerco y todo ese tipo de cosas. Muchas cosas. Pues, obviamente, eso ya te va llegando, te va quedando en la psique, te va quedando en el inconsciente. Y así tú quieras pensar positivo, prax, vienen esas cosas donde siempre, porque por educación te enseñaron hasta los 7 años, todo el cerebro y todo de un niño es una esponja completa, no hay una discriminación, no hay un discernimiento que pueda decir yo tomo esto o aquello, como decía una persona ahí, Dios mejor me alejo porque a veces me contagia, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes y por favor no me dejen olvidar también de hablar en un punto del programa de cómo nosotros, porque a veces estamos rodeados de esas personas, cómo nosotros también podemos poner ese filtro. Claro, y de pronto porque, digamos, ¿no? a muchos es nuestro entorno de trabajo, muchas veces es nuestra familia, uh-huh. Puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestra pareja, los hijos mismos también, el contexto social, ¿cierto? Todas las cosas que están sucediendo. Entonces, ¿cómo yo logro? ¿Cómo puedo mantenerme? Escucha, mira lo que está diciendo. Mira, pero en cierto modo... No, termino la frase. ¿Cómo yo puedo mantenerme por encima de eso, cierto? Ahí sí viene que tendríamos que ser como una flor de loto. Una flor de loto crece incluso en un estanque de agua sucia, pero ella es absolutamente hermosa, está sobre eso y no se contamina. Entonces, aquí vamos a hablar un poco también de las emociones. Es no dejarte contaminar. Es cierto, y avalo mucho lo que Jenny dice y lo que tú dices, pero más allá de está entonces cómo crear esa barrera o cómo hacernos inmunes ante esas situaciones, porque es que tú misma lo señalaste, son muchas cosas que vienen desde que somos niños, desde que vamos a la iglesia, el mismo contexto social, insisto en eso, porque es que si uno mira la realidad del país, uno cree que es que, y aquí... lo digo, soy negativo porque uno ve que, hombre, no vamos eso para ningún lado. Y es que ya iba a preguntarle a señora, a Jenny, no, tú respondiste, era que le iba a preguntar que si eras negativo. Sí, es que en este caso, vuelvo y te digo, al contexto social, si uno se pone, y lo pongo muy simple con el tema de la justicia, la misma justicia que en estos momentos está, llamémoslo así, investigando a los senadores y demás, es la misma justicia que te va a juzgar a ti, pero el simple hecho de ellos por tener un estatus por encima no le aplican una serie de cosas que a nosotros como ciudadanos del común sí. Eso me lleva a mí a pensar de que, hombre, vamos mal y ahí hay pesimismo, en esa parte hay pesimismo. Pero te dejas tocar. Sí, bueno, claro. Bueno, inevitablemente a todos nos toca y nos tiene que tocar, porque es importante, no podemos hacer como, ¿y cómo yo me hago inmune? O sea, es imposible, no existe. Pongo la cortina, ¿no? Pájaros, arcoíris, unicornios, nubes rosadas. Pinto un bosque. Sí, porque es donde estamos y está sucediendo. ¿Cómo podemos trabajar en esto? Y aquí sí realmente esto es un llamado al trabajo interior. Porque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que observar que como país hemos elegido determinadas cosas, que estas personas no están ahí solamente porque descendieron en una nube como Goku y chas, llegaron y allá se instalaron. No, son elegidos por un país. Entonces, tenemos que observar primero como esta conciencia colectiva, qué está pasando como país, dónde están nuestros pensamientos, qué es lo que queremos. Segundo, ¿por qué estamos entregando el poder? Y este poder no solo, obviamente que ese poder está manifestado en un voto, pero este poder está manifestado es porque yo considero, y esta es la pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse, y por eso voy que a este trabajo de hablar de una persona positiva y negativa es algo muy profundo, es algo bastante interno, hay que hacer una introspección y un trabajo personal
para darme cuenta por qué estoy viviendo estas experiencias, por qué tengo los condicionamientos que tengo en mi vida, por qué como país estamos generando estos condicionamientos, por qué a nivel mundial, porque no solo es Colombia, se está generando este tipo de cosas. Entonces, sí tiene que ver mucho esta desesperanza. Si nosotros nos criamos en la desesperanza, nosotros desde que somos niños nos criamos en la desesperanza, si estamos pensando que lo único que merecemos en la vida son castigos porque nada puede ser tan bueno, pues obviamente que lo único que vamos a hacer es apuntar a elegir este tipo de gobernantes y este tipo de personas que son mentirosas, estafadoras, etcétera, etcétera. Pero más allá de estar observando, ese es el macro, ¿no? Es el colectivo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde yo soy una persona mentirosa? ¿Dónde yo soy una persona estafadora? ¿Dónde yo hago las cosas medio amañadas cuando me conviene? O de pronto, Jenny, también, ¿cómo nosotros desde, una individualidad podemos empezar a aportar también? Yo les mencioné una obra de teatro que vi hace unos días con Diego Camargo, hace un mes. Y él habla, creo que se llama, no sé si es como la apología de la estafa o algo así, y es espectacular porque él menciona, ahorita creo que otra vez ya está, está la obra otra vez, cuando la puedan, véanla. Porque él habla exactamente de esto, dice cómo desde cuando se es pequeño, el engaño está ahí. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué una madre tiene que engañar a su hijo para darle la papilla, que el avioncito? Ahí ya estamos. Desde ahí, ahí ya estamos, ¿no? Él decía eso, lo dice, ¿por qué tenemos que decirle a un niño que se coma las espinacas como un castigo y de premio se le da una cosa dulce que sí hace daño para la salud? ¿Por qué desde un comienzo no le dices, mira, está bien, sé que no, de pronto no te gusta mucho, pero ten en cuenta que te va a aportar nutrientes, que va a hacer que seas, que va a ser grande, va a ser bueno hermoso, para tu salud, que realmente todas las propiedades que tiene, en cambio de estarlo engañando. Y que siempre viene dando refuerzos y dando, que el niño viene de la cigüeña. Y dando esos refuerzos con cosas que son dañinas, que a la hora de, la realidad es que le da una colombina, si le doy un dulce, todo eso le hace daño para sus dientes, es un exceso de azúcar. Y es decirle la verdad. Es decir la verdad. Entonces, desde ahí, Jason, y realmente la reflexión es, así como esa realidad se nos está mostrando en macro, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué parte de mí está participando claro, en que, porque hay eso, que cambiar eso suceda así, ¿cierto? Claro. Entonces, si bien que sí es muy importante tener en cuenta y hacer conciencia de esta parte negativa que aparentemente parece ser como algo de qué pereza esta persona o qué chévere esta persona. No, tiene mucho más que ver. Tiene mucho más que ver en cómo se refleja en mi vida, en mi familia, en mi interactuar con las personas, ¿cierto? Cuando socializo. Entonces, vamos a observar esta parte, ¿cierto? Donde pensamos que nos lo merecemos todo lo negativo. Vamos a comenzar a hacer conciencia. Vamos a observar qué pasa. Si yo ya soy consciente, si bueno, fui educado de esa manera, entonces aquí la invitación sería, ¿por qué no podemos pensar o por qué mejor hagamos esto? Pensemos qué sería lo mejor que puede pasar. No, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Exacto. Que es donde tú dices que siempre nuestro pensamiento está en lo bueno y en lo que en tenemos. En lo bueno y en lo malo. Entonces, ¿qué sería lo mejor que puede pasar? ¿Qué sería lo mejor que puede pasar que a mí me resulte esa propuesta de trabajo? ¿Qué sería lo mejor? Y allí vamos a comenzar a darnos cuenta. Cambia totalmente claro, el sentido de las cosas, ¿no? Es como ¿no? tú lo veas. Porque yo digo, bueno, y si el trabajo no es... Sí, lo primero que pone son los temas negativos, es cierto. Exactamente. Entonces, también aquí vamos a observar, ¿qué sería lo mejor que puede pasar? Entonces, cuando empiezo a pensar qué sería lo mejor que puede pasar, que me vaya muy bien, ok, ¿qué sería lo mejor que puede pasar? Que me aumenten el sueldo, fantástico, ¿qué sería lo mejor que puede pasar? Que me asciendan. Y entonces aquí yo empiezo a pensar, ¿estoy preparado para un ascenso? O me quedé solamente en, ay, eso tan bueno no dan tanto, eso yo mejor como que, pues ahí voy, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa mente positiva, ese pensamiento positivo, ya lo vamos a poner en otros términos, no hablando del negativismo, sino de esta otra parte, cuando yo estoy ahí digo, si yo quiero algo mejor, pues apunto a ese algo mejor. ¿Y cuál sería, qué es el paso lógico y coherente? Pues me preparo, ¿cierto? Claro. Porque si yo estoy diciendo, ah, eso ni para qué yo estudio, si igual eso ahora tanta gente, no sé cuántas, si eso ya le pagan a uno. Oye, ¿y por qué no te preparas más bien para que cuando esa oportunidad llegue y lo mejor que pueda pasar, pase, estés listo? Sí, porque cuando pues las cosas sí pasan y lo mejor que puede pasar siempre pasa.
y se los digo con absoluta certeza, incluso esas cosas difíciles, todo esto que está pasando en el país, también es para generar conciencia. Hay algo positivo ahí, o sea, abramos los ojos, no nos quedemos solamente en el peor es nada, sino quedémonos, bueno, entonces, ¿cuál es mi acción? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo aportamos? Claro, estamos listos a unas elecciones, bueno, entonces, ¿qué pasa? No me voy a quedar con lo que me dices tú, voy a hacer mi propio análisis, voy a estudiar, voy a leer un poco más, a ver la historia del país, etcétera, etcétera, y voy a sentarme con una reflexión muy consciente, qué es lo que quiero y qué sería lo mejor que puede pasar si yo elijo, si yo pongo esa intención, esa energía, esa fuerza y ese poder que tengo de un voto en lo mejor. Entonces, siempre vamos ahí. Si vamos a cambiar ese pensamiento, nos vamos a dar cuenta que como colectivo y como país, todo va a cambiar y nuestra vida va a cambiar, pero todo empieza por el individuo. Sí, haciendo esta reflexión, por el individuo, ¿qué hago yo para que esto sea mejor? Muy bonita reflexión, Jenny, en verdad que cae además muy, muy acorde, muy precisa al contexto que vive en estos momentos, que cuando estamos a pocos días de unas elecciones. Sí. Una reflexión muy interesante. Y para que, hombre, dejemos de lado ese negativismo y no lo sigamos alimentando con nuestras propias decisiones. Vamos a una nueva pausa en Bienvenida a la Mañana. Siguen llegando los mensajitos, gracias a las personas que se suman a nuestra señal, que opinan a través de redes sociales. Luego de la pausa venimos porque hay más mensajitos, más opiniones de nuestros televidentes. Un compromiso comercial y ya regresamos con una hora más de Bienvenida a la Mañana y muchos invitados. Ya regresamos. 17 personas están bien. Estamos de regreso, estamos de vuelta y prepárate para vivir una experiencia única. Al estilo Fox Sports. Te invitamos a que te acerques a la oficina principal de tu operador de cable y conozcas los beneficios que tenemos para ti. No te quedes por fuera de esta gran convocatoria. Los mejores tendrán grandes, pero grandes sorpresas. En Fox Sports ponemos más. Acércate y vive en familia la pasión por el deporte. No lo olvides, la próxima cita será muy cerca, pero muy cerca a tu casa. Consultas las fechas con tu operador y vive una nueva experiencia. Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con Cable Televisión Canal 6, aquí Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Casabella TV, una cita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casabella TV. Casabella TV, lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. Un saludo
para ustedes y lo hago con mucho esmero de parte del Siete Almuerzos y de acá del Chicanero. Entonces, ¿qué papá les habla el Chicanero de Genoveva Quindío? Un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión, Canal 6, para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10. O síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¿Sí o no, papá? Hola, mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante, el Siete Almuerzos, invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Folclore Colombiano. Show cómico musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se les olvide, 320-808-1712. Una nueva hora a través de Canal 6 de Colcable Televisión y bienvenida la mañana. Hoy es miércoles 9, ¿verdad? 9 de octubre. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? La... Demasiado rapidísimo. ¿Ya pensaron en el disfraz que van a utilizar el 31? ¿Se van a disfrazar? ¿Sí? Lo que dijo Jenny, ya tenemos el disfraz puesto. ¿De brujita o cómo es? ¿De qué será? Crees, ¿De Rapunzel? No, ella ya sería valiente. ¿De Estrella Valiente? Sería valiente. Ah, ¿valiente? Valiente, sí, la película, la infantil, ¿verdad? Ajá. Ok, bueno, muy bien. A propósito de todo esto, les tengo unos daticos que les puede interesar tanto a usted. Ah, vea, ahí le trajeron el vehículo. No, permítame un momento. Gracias. Fantástico. Televidentes, acaba de llegar lo que hacía falta del disfraz de Susi. Ah, bueno, yo iba a decir, me sale con el vestido, tiene verde. No. Tiene verde así, vea. Sí, claro, tiene verde, ver, me sale con el vestido. Susi, la ventaja es que el verde. ¿Hacia dónde te diriges al término del programa? ¿Por qué sacaste ya el vehículo? No sé, a donde me lleve. No, mentira, es con todo el respeto del mundo, es simplemente un chascarrillo. ¿Tú sabes a dónde se dirige Susi? Se dirige a barrer con todo ese negativismo, a barrer con todo ese a barrer todos esos pensamientos. A ver, se nos cayó. Venga, yo empiezo a barrer. A barrer todos esos pensamientos y todas esas cosas. Yo voy a barrer todo lo negativo. Ya fue un poquito. A barrer todo lo negativo. Hola. De ejemplo, Susi, que usted me está haciendo bullying y nosotros debemos ser ejemplo ante la sociedad. Ah, bueno, mi amor. No, el lo que pasa es que tú tienes unas conductas que cambiar. Ya no les voy a compartir los datos. No, mira, ¿en dónde está ese positivismo? Bueno, sí. A ver. Bueno, sí, todo porque somos positivos, ¿verdad? Eso. Bueno, rápidamente comparto unos daticos de interés para todos ustedes. Esta semana están en receso los estudiantes, ¿verdad? Muchas actividades para realizar que tal vez les hace falta un poquito más de divulgación. Por eso yo les tengo algunas para que ustedes participen en el transcurso de estos días. Por lo menos hay festival o feria del libro para los niños en las bibliotecas. Pueden dirigirse a las bibliotecas y aprovechar para que los niños lean un libro. Pero especialmente este fin de semana en el Parque Metropolitano Simón Bolívar se va a desarrollar la tercera versión de este festival, el Festival Crea, con la participación de más de 1,000 niños. Pertenecientes a los grupos de formación artísticas del distrito y con los talleres de CREA y el Instituto Distrital de Artes y Dartes. Desde las exactamente 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, lo que es sábado y domingo, las personas y asistentes a este escenario, Parque Metropolitano Simón Bolívar, podrán disfrutar de 11 shows de teatro. Se presentarán bandas musicales, 9 grupos de danza también, espectáculos audiovisuales y de artes electrónicas y plásticas, y además la presentación del grupo de danza Ámbar y el espectáculo Simba, el Príncipe León. Así que si usted quiere o de pronto no tiene plan y quiere que sus hijos aprovechen su tiempo libre sanamente y con una muy buena actividad, pues los invitamos para que se acerquen sábado o domingo
Parque Metropolitano Simón Bolívar. Además que no todos los niños tienen acceso a tener libros y hoy en día el internet también ha generado que ellos estén ahí muy estáticos. Se ha ido perdiendo esa cultura. Maravilloso y a mí me encanta porque lo hago con mis sobrinos que vamos a los parques donde también han colocado unas pequeñas bibliotecas y entonces ahí vamos y hay personas que están ahí, ellos hacen dibujos, nos sentamos. Muy bonito. O sea, además de la actividad física también nos sentamos un momento a leer los libros, ellos van y escogen, es realmente maravilloso, hay que aprovechar todas estas cosas que el distrito nos está ofreciendo. Claro, y otro tipo de, como tú lo decías, no enfrascarnos solo en el celular y ver que hay otras alternativas, teatro, danzas, yo recuerdo que cuando era pequeño yo estuve involucrado en grupos de danza, de todas esas cosas. Bueno. Hoy en día nos enfrascamos de hecho, solo el ejercicio, en el internet. La danza, la lectura, hace que las personas no se estén enfocando en lo que no tienen. Es cierto. Bueno, Jenny, ¿tú crees, y Susi, de paso, ¿ustedes creen en la reencarnación? ¿Cree que uno podría reencarnar? Yo no creo. Es una ¿será de las posible? Posibilidades, ¿no? Bueno, abiertamente, Harold dice que sí. Freddy, ¿cree que es posible reencarnar? Es una posibilidad, sí, es una también posibilidad. Lo dice. Bueno, una reencarnación, pero de las uñas. No, o sea, la encarnación. O sea, encarnación. Que no se las corta y entonces vuelve. La reencarnación viene después de la encarnación. Ah, sí, bueno, o sea, por muy eso bien. Le vuelve, es repetitivo el asunto. Bueno, ¿a qué voy con este tema? No es un tema específicamente de reencarnación, pero sí es un video muy curioso que le da la vuelta al mundo, tiene más de 4 millones de visitas. Y quiero que pongamos las imágenes en pantalla porque les voy a contar, atención al nombre de este singular artista. Su nombre es Buddy y lo han catalogado, bautizado como Buddy Mercury. ¿Por qué? Porque parece ser que al cachorro le gusta bastante interpretar el piano y además de eso, cantar. ¿Qué estará cantando? Realmente no lo sabemos. ¿Qué tratará de decir? No lo sé, pero sí es muy curioso ver cómo este animalito, pues no es la primera vez que lo hace. Mira, incluso tanto ha sido el auge del impacto de este cachorro haciendo esto, que el propietario de Buddy Mercury, como lo bautizaron, le abrió su propio canal de YouTube, donde ya ha subido algunos videos realizando este mismo ejercicio. Aquí vale la pena hacer ese llamado para que cuidemos a las mascoticas, ¿no? Que vemos que son seres vivos que sienten. ¿Será que Freddie Mercury encarnó en ese cachorrito? Ahí está. Habría que mirarle la dentadura. Es cierto. Buddy Mercury es el perro sensación en estos momentos en redes sociales y ya se dieron cuenta ustedes porque es cierto, a mí también me pareció una imagen curiosa y bonita además. Bueno, siguiente datico, atención a esto, ruédame la música, compañeros. Yo creo que de pronto Jenny sea un poco más simpatizante de la música de John Lennon. ¿Conociste a John Lennon? ¿Escuchaste? No lo conocí. Bueno, sí, pero ¿sabes quién es John Lennon? Ya sé quién es John Lennon, claro. Eso es lo importante. Ah, claro, ¿no? Sí, porque... No quiero. Síndrome de Amparo González, aquí no existe. Empezando porque John Lennon, pues era un gran artista, en este caso un artista inglés, británico. Es preciosa. Esa canción sí. Va muy acorde al tema de hoy. Y que la traje a cotación, ¿por qué? Porque un día como hoy, un 9 de octubre, pero allá por el año, exactamente le tengo acá el dato, en el año 1940, 9 de octubre de 1940, nacía John Lennon en Liverpool, allá en su casa en Inglaterra, uno de los más reconocidos artistas del género del rock de la década anterior. Además, que recordemos que también tuvo la oportunidad de integrar la banda Los Beatles, que fue prácticamente la banda que revolucionó la industria de la música y del rock. Además, sumado a esto, hay que decir que John Lennon también fue activista, además de ser músico, cantautor y demás, siempre fue y trató de brindar un mensaje de paz, de trabajar por las comunidades y especialmente por brindar un mundo, como lo dice en esta canción. Él soñaba, él imaginaba un mundo cargado de mucho amor. ¿Ves qué es lo que estábamos hablando? Lo mejor que puede pasar. Sí. Esta canción creo que es exacta. La más apropiada, es la ¿verdad? Más apropiada para hacer este ejercicio, porque no imaginamos, y no solo imaginamos, sino hacemos que suceda. Que suceda, es cierto. Un mundo lleno de felicidad. Hay que decirlo.
John Lennon falleció a la edad de 40 años, muy joven él, falleció un 8 de diciembre. Lastimosamente le quitaron la vida con un arma de fuego, pero su legado musical continúa. ¿Qué pasa, mi Susi? ¿Estás llorando o estás riendo? Porque está no lo entiendo. Está muy emocionada, está por la canción. Lo mejor que puede pasar. Bueno, muy bien, son las sensaciones que nos generan estos momentos algunos de nuestros daticos. Y finalizo con este último datico porque aquí vamos a ver cómo ha evolucionado el mundo. Atención a esto, amigos televidentes. ¿Cuál es la manera más eficaz hoy en día de enviar una correspondencia o un mensaje? ¿Quién me puede decir? Pues eso depende del tipo de mensaje, ¿no? Si es un mensaje formal, si no, pero pues bueno, creo para que los mensajes de los textos de WhatsApp, porque creo que es como la inmediatez, ¿no? Bueno, digamos luego que los correos electrónicos. Va muy acorde. ¿Qué pasa? Resulta que un día como hoy, un 9 de octubre, pero en el año 1874, se fundó el correo postal. Fue la primera vez que se empezaron a entregar las carticas. Es que antes, y le contamos especialmente a los millennials, no se hacían las cosas a través de correo electrónico ni nada de eso. Escribir la carta como recibir. A puño y letra. Eso era lo máximo. Yo recuerdo. Y tenía que esperar, no sé, usted enviaba una carta y ¿cuántos días había que esperar? No, mucho, un mes a veces, dependiendo. Sí, tanto. Cuando era de otro país, claro. Imagínese, y hoy en día, ¿cómo ha evolucionado el mundo? ¿No? Saber que empezamos así, a puño y letra, escribiendo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Hoy en día lo hacemos, pero tal vez de una manera mucho más práctica, a través de nuestro teléfono móvil y demás. Pero, hombre, aquí vemos la evolución. Los correos electrónicos sí se presta para escribir algo mucho más sentido, más largo, ¿no? Por eso te digo que la inmediatez es como una mesa de texto, algo corto, pero realmente cuando uno quiere decir algo muy importante, sí hay que sentarse y tomarse el tiempo de. Además, que sumado a eso, llevémoslo, pues, digamos, el contexto de las cartas, ¿no? Que muchas veces. Es hermoso. Exactamente, el amor, las palabras, poder expresar su pensamiento y plasmarlo en un papel y recibirlo, lo que tú decías, algo muy bonito y también, digamos, que hacía parte de ese romance. Era una magia. Sí. Hoy vemos cómo todo cambia y simplemente. Hubo una novela que se llamó Cartas de Amor, ¿no? Que me fascinó con Marcelo Cézanne, que era bellísima. Además que estaba divino en ese momento, la novela se basaba, total, ¿no? Es divino igual, pero. Claro. Pero la novela se basaba en cartas de amor y cómo estas cartas enamoró a alguien a través de cartas, pero no. Era bien hermoso, entonces recreaba mucho todo esto. Mire, y lo mejor, Jenny, de esas cartas es que lo expresábamos todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no habían emoticones. Usted hoy en día con un emoticón resume, se pone un corazoncito y ya asume que es amor, que es romance, no. Pero los emoticones fueron creados por un alemán precisamente para expresar emociones, literalmente. Pero es que un emoticón queda abierto y es muy subjetivo, es lo que tú quieras interpretar de él, mientras que con una palabra propia pues era muy diferente. Son cosas que debemos también rescatar y es el datico con el que quería cerrar el día de hoy, un día como hoy, pero en 1878 se crea el correo postal. Ahí están, espero les sirva un poquito y pues bueno, nos culturicemos un poco más. Hoy aprendimos algo nuevo. Claro que sí. Susi, ¿de qué te reías? No, vamos a estar invitando a todos. ¿De qué te reías? Eso es una falta de respeto. No te ríes sola, no nos cuentas. Cuéntanos el chiste. Un ataque de risa. Nos vamos a una pequeña pausa. Que son comunes en ella, ¿no? Nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con nuestro tema del día que está muy interesante. A fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, Turbo Racing, próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor, Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros.
Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero de parte del Siete Almuerzos y de acá del Chicanero. Es que papá les habla el Chicanero de Genoveva Quindío, un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión, Canal 6, para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10. O síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¿Sí o no, papá? Hola, mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante, el Siete Almuerzos, invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano. Show cómico musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se les olvide, 320-808-1712. Al día, dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al Día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al Día, martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6 Colcable y en nuestras redes sociales. Estamos de regreso, estamos de vuelta y prepárate para vivir una experiencia única. Al estilo Fox Sports. Te invitamos a que te acerques a la oficina principal de tu operador de cable y conozcas los beneficios que tenemos para ti. No te quedes por fuera de esta gran convocatoria. Los mejores tendrán grandes, pero grandes sorpresas. En Fox Sports ponemos más. Acércate y vive en familia la pasión por el deporte. No lo olvides, la próxima cita será muy cerca, pero muy cerca a tu casa. Consultas las fechas con tu operador y vive una nueva experiencia. Minutos, seguimos presentando Bienvenida a la Mañana en la pantalla del Canal 6, hoy con nuestra psicóloga, nuestra terapeuta de sanación. Terapeuta de sanación, sí, discúlpame, es que habitualmente también nos acompaña la doctora Sara Torres. Sí. Y pues cada uno tiene su especialidad, tu especialidad son los temas de sanación, Jenny. Sí. Y por eso hoy nos trajiste un tema tan importante que además ha gustado mucho porque las personas en redes sociales siguen dejando sus comentarios. Así que, ¿me lo permites? Leemos, por favor, algunos de claro ellos. Que sí. Bueno, vamos a saludar a Lucía Hernández. Dice Lucía Hernández: ay, era tan bonito que nos enviaran una carta porque se guardaban. Era muy romántico. Ah, eso va con referencia sí.
al tema del correo postal. Sí. TC Joyas, tu amigo. Nuestro amigo Leonardo. Nuestro amigo Leonardo, muchísimas gracias a Leo también, que nos ve hasta ahora la mañana. Dice, acertada reflexión, en este momento decisivo para nuestro país, tenemos el poder de transformar nuestra realidad. Esto con respecto a la reflexión que nos hacía hace unos momentos atrás Jenny Fajardo. Joana Orjuela Vivas, qué buenas enseñanzas, pero uno debe enfrentar también, debe enfrentar también para situaciones difíciles, porque en el mundo todo no es bueno, lo dice Joana Orjuela Vivas. Así es. Y hay otros mensajitos que más adelante vamos a seguir leyendo. Bien, bueno, Susi está tan positiva que la risa la llevó a una noticia muy buena, entonces ella tuvo que retirarse, pero es bien importante, me gusta el comentario que hizo Joana, porque es cierto que las cosas no son tan positivas, es cierto que las cosas son bastante complejas y de eso estábamos hablando. Entonces, pero también quiero hacer reflexión, Joana, es que cada cosa que sucede, independiente que sea muy difícil, siempre tiene un aprendizaje, siempre tiene algo muy positivo que le podemos sacar. Hay un crecimiento a través de eso. Realmente nosotros, y esto es un pensamiento muy del occidente, porque en Oriente sí la educación está enfocada a otro tipo de cosas, a una estabilidad mental realmente mejor. ¿Qué pasa? Nosotros consideramos, estamos trabajando mucho desde el apego, estamos viviendo cosas que también mucho desde la emoción, mucho sentimentalismo, ¿no? Mi maestro espiritual decía una cosa sentimiento y otra cosa sentimentalismo. Nos estamos enfocando en el sentimentalismo. De hecho, hoy en día ver noticias y todo no es tan grato porque se está aprovechando esta particularidad de que somos seres emocionales para explotarlo de una forma negativa. ¿Por qué tú crees, Jason, que esa sensación que nos genera a todos cuando vemos determinadas noticias y todo, la idea sí es despertar la sensibilidad, pero no quedarnos en el drama? Y estar ahí el drama y drama y drama y llanto, pero no hacemos nada, no. Realmente esto es para observar, mirar qué hay que aprender, qué podemos hacer, que cada uno como ser humano, ¿cierto? Que esa cual, y vuelvo e insisto en lo que hablamos en el primer segmento, ¿cuál es esa parte de mí que está generando que sucedan determinadas cosas? O sea, ¿qué es eso que a mí no me gusta de lo que sucede, de lo otro, de lo negativo? ¿Qué es lo que no me gusta de esa persona que con la cual me relaciono día a día, sea un compañero de trabajo, sea mi familia, como lo dije, o la que me encuentro en el bus, que me parece negativa? ¿Qué es lo que me afecta de esa persona negativa? Y entonces aquí vamos a tomar el otro tema que estaba pendiente, y es cuando alguien dijo, ¿cómo nos ponemos inmunes a la parte negativa, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué pregunta tan profunda? ¿Cierto? ¿Cómo hago yo? Y es creo lo que para muchos, y de hecho dijimos que íbamos a ir tratando todos estos temas en el transcurso, en el desarrollo del programa, y es cómo hago yo para no ser esa persona negativa, pero además, ¿cómo hago yo para no contagiarme de ese negativismo? Y si ya tal vez lo identifiqué, porque tú al inicio nos decías que bueno, que primero nos miráramos, nos evaluáramos, y si ya lo analicé, y por lo menos ya yo en el transcurso que llevamos dialogando esto, he identificado algunos aspectos muy puntuales acerca de personalmente de mi negatividad. Mi pregunta, Jenny, es ahora, ¿cómo hacemos para transformarlos y sacar eso de nuestro sistema? Bueno, entonces más que sacarlos, y es interesante porque era lo que... ¿Cuál cámara, por favor? Vamos, estamos en la general. Ah, ok, ya. Bien. Entonces, sí, porque entonces parece que no estuviera hablándole a los televidentes y es así también. Estamos hablando de estos aspectos, de cómo me contagia, de que hay cosas difíciles, y me parece súper importante reflexión. Sí, hay cosas difíciles, claro que hay cosas difíciles, y lo primero que tenemos que hacer para poder transformar y ver las cosas de una forma mejor, más favorable, más positiva, si sería el término, es observándolas, siendo conscientes de lo que está sucediendo. Porque el hecho de ignorar, de hacer de cuenta que eso no sucede, no, aquí no pasa, yo vivo en el país de las maravillas, tampoco hace que esto sea, que sea algo funcional o que sea algo adecuado. ¿Por qué, Jason? ¿Por qué vemos, y bueno, aquí sí voy a hacer la cuña con la película El Guasón, que realmente hay que verla, es una gran reflexión a todo nivel. ¿Por qué a veces hacemos, por qué vemos que las cosas a veces se nos ponen dramáticas, o por qué caemos en depresión? Muchas veces caemos en depresión porque nunca aceptamos esta realidad, nunca aceptamos lo que está sucediendo, nos hacemos ideas, le ponemos adornos, le ponemos flores, serpentinas, arcoíris, a las cosas que no lo son. Entonces, en la medida, y hacíamos referencia antes del corte a eso, a hablar con la verdad, a llamar las cosas por su nombre, y no porque sea algo negativo, sino porque es lo que es. Pero en la medida que yo acepto esta realidad, no quiero estarla cambiando, no quiero estarla modificando o negándola, pues obviamente cuando
si soy consciente de esa realidad, pues no me va a abrumar, no me va a atropellar, no me va a embestir. Pero si yo todo pongo una cosa súper linda, me hago unas ideas fantasiosas tal vez, ¿cierto? Irreales. Irreales, cuando la realidad llega, cuando tengo que afrontar ese momento, pues el golpe es realmente fuerte, voy a poder incluso caer en depresión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver las cosas como son, verlas con su nombre, pero sin ponerle etiqueta, sin ponerle, sin juicio. Entonces, aquí tendríamos que, ¿cuál sería el primer paso? No poner juicio, no decir, ay, esto es malo, ¿no? Hablaba, yo hace unos programas hablé de buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Entonces, sí, señora. No, esto es súper negativo, no sé qué. Pero no nos damos el espacio de pasar esa inmediatez y ver el desarrollo de las cosas. ¿Qué de positivo trae toda esta situación? Hay una inundación, ¿cuál es lo positivo? Lo positivo es que se ponen manos a la obra, todos tomamos conciencia de no botar basura, se genera una serie de acciones que va a prevenir. Entonces, no es negativo. Claro. Todo tiene un punto, ¿no? Pero evitar el juicio sería la primera acción. Siempre nos quedamos ahí. Mira, quiero hacer un contexto, en la película del Rey León, sí. Cuando sale Timón y Pumba, le dicen a Simba, Hakuna Matata. Sí. Ese Hakuna Matata se puede interpretar como relájate, como tranquilo que todo tiene solución, como no te preocupes. Pero te escuchaba hablar, Jenny, y tal vez siento que eso también puede ser perjudicial, ¿no? Como alejarnos de nuestra realidad para darle pie y decir como, es como dirían por ahí, tengo una prueba, un examen y me escondo bajo la mesa y espero a que todo se resuelva porque sí. Sí, está bien la analogía. Sí, está muy bien. Entonces, ¿cuál es el otro punto? Que a veces las personas, y entonces aquí utilizamos el término realista, dicen, no, es que yo no soy negativo, soy realista, ¿cierto? Pero aquí voy. A veces el hecho, y muchas personas no se van a ver las cosas un poco del lado más positivo, del vaso más medio lleno, como lo decía, porque piensan que son personas relajadas, que ay, todo lo toma suave, todo es intrascendente, sí me relajo no mucho. Le importa. Y que nos quedó algo, hace dos cortes nos quedó algo en el tintero, y es que tú decías como la realidad social, como que si esto es cultural, ¿cierto? Pero no necesariamente, porque vamos a ir, por ejemplo, a la costa, sí. ¿Cierto? Y en la costa la gente tiene una tendencia a ver las cosas positivas. Pero tiene que ver también por el clima, porque allí hay sol, ¿sí? Es en serio, claro. El sol nutre glándulas de nuestro cuerpo que hace que nuestra percepción de la vida sea mejor, sea más positiva, más alegre. Cuando no hay sol, cuando los días son nublados y grises, o sea, no en vano cualquiera de nosotros se siente un poco triste, y lluviosos deprimido. Como estos días. Cuando no hay tanto sol, estas glándulas no se nutren con la energía solar y entonces comenzamos a sentir esta parte como que todo es oscuro, gris, como que no hay tanta alegría, ¿sí? Entonces, pero tenemos que educarnos, realmente es una forma y nuestro cerebro, yo he hablado mucho de la plasticidad cerebral, que es de hecho con lo que trabaja la sanación, con lo que yo trabajo en mis terapias, es con la plasticidad del cerebro y es observar qué pensamientos, qué creencias, qué cosas están ahí. Yo puedo generar nuevas conexiones y redes neuronales cuando pienso positivo como cuando pienso negativo. Si yo todo lo veo lo malo, si a todo le estoy encontrando el defecto, ¿cierto? Si estoy haciendo juicio todo el tiempo sobre las cosas y juicios negativos, pues soy peor aún. Entonces, mi mente ya se está acostumbrando, que es lo que hablaba de la crianza, se está acostumbrando, sí, a pensar a negativo, a negativo, a negativo, a que todo está mal y peor y todo puede ser peor, ¿no? Entonces, y nosotros como padres estamos cayendo entonces, en ese error. Exacto, entonces estamos pensando al tiempo, ¿y qué sería lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces pasa algo positivo, ¿y qué sería lo peor, ¿no? Entonces, acabas de mencionar algo lindo, ¿no? Como padres, entonces llega nuestro hijo como con el dibujo hermoso, llega nuestro hijo con las notas no sé qué, ¿y cuál es la respuesta? Cambia decir, fantástico, genial, excelente, tú eres lo mejor y cada vez vas a mejorar, te vas a dar cuenta que cuando tú disfrutas de tu colegio, lo que sea, ¿cierto? No es, dice, ah, bueno, muy bien, esperemos que la próxima la saque, ¿no? Porque como es usted, como uno sabe, esto fue ahorita, sí, pero vamos a ver si lo va a mantener, ¿no? Vamos a ver si la va a lograr. Entonces estamos viendo todo como siempre, siempre a lo más chiquito, a lo menos, ¿no? Bien. Entonces vamos a acostumbrarnos a ver las cosas a lo más, entonces, y a verlo de una forma positiva, ¿qué sería? Vuelvo y digo, ¿qué sería lo mejor que puede pasar? Entonces tenemos que ser conscientes que gastamos menos energía
pensando las cosas de una forma feliz, positiva, que pensándolas de una forma negativa, triste y con miedo. Entonces, aquí sería la otra parte que quiero que quede muy clara. ¿Por qué nosotros estamos siempre y tenemos una tendencia a pensar a negativo, aunque somos conscientes, ¿no? Ya casi vamos al corte. Sí, señora, ya tenemos que cumplirlos. Tiene que volver porque este tip hay sí que dar la pregunta en el aire, sí. Que además es muy importante. ¿Por qué tenemos esta tendencia? Y también quería preguntarte si este tema de nuestra percepción de negativismo o positivismo se puede contagiar en las otras personas en algo que llamamos la energía, porque es que uno a veces dice, uy, es que la energía de esta persona como que no es la mejor. A ver si eso también influye. Vamos a una nueva pausa en Bienvenida a la Mañana y continuamos con Jenny Fajardo, hoy hablando de las personas negativas. Ya regresamos. Minutico Chaos les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas, desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el show de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Shows cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Shows, risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797. O escríbanos a nuestro correo electrónico minuticoshows@hotmail.com y visítenos en nuestras redes sociales. La llamada. Solicita el show de Minutico. 853-07. Casabella TV, una cita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casabella TV. Casabella TV, lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kids. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí Minutico Kids y Chispín, los estamos esperando. Estamos de regreso, estamos de vuelta y prepárate para vivir una experiencia única. Alex Hilo, Fox Sports. Te invitamos a que te acerques a la oficina principal de tu operador de cable y conozcas los beneficios que tenemos para ti. No te quedes por fuera de esta gran convocatoria. Los mejores tendrán grandes, pero grandes sorpresas. En Fox Sports ponemos más. Acércate y vive en familia la pasión por el deporte. No lo olvides, la próxima cita será muy cerca, pero muy cerca a tu casa. Consultas las fechas con tu operador y vive una nueva experiencia. Ha ha!
Bueno, continuamos en Bienvenida a la Mañana. Hoy estamos hablando de las personas negativas, pero a la vez estamos hablando de la mente positiva, de cómo cada uno de nosotros asume las cosas en su vida. Evitar hacer juicios es una de las primeras pautas para no tener, no caer en estos comportamientos de negativismo, de depresión, de ver las cosas de la forma más oscura, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí venimos con varios, nos quedamos con algo antes del corte, Jason. Yo te tenía una pregunta, por Jenny, favor. Pero también es que los televidentes siguen muy enviando. Participativos el día de hoy con nuestro tema del día. Así que primero vamos con el televidente y después con la pregunta que te hacía. Dice Lucía Hernández, doctora, pienso que cuando tenemos una persona negativa cerca, no debemos hacerla a un lado. Yo por lo menos trato de hablar con esa persona para que aprenda. Le puedo sugerir un libro que nos hable sobre actitud positiva y sobre todo le hablo de Dios, dice nuestra televidente Lucía Hernández. Lucía, me encanta lo que dices porque es así. Creo que, y de hecho muchos de los comentarios han sido, a esa gente hay que rechazarla, a esa gente hay que ponerle. ¿Por qué nosotros, y está muy bien que no la excluyas, que trates de buscarle, hacerle ver otra forma, ¿no? La mejor forma, porque a veces también cuando una persona está pasando por una situación difícil y a veces tenemos unos comentarios bastante desacertados queriendo hacer un bien. Y esos comentarios serían como, ay, eso no piense así, ay, eso no sé qué, eso deje de ser. Pero no nos vamos un poquito más allá al contexto, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Por qué está en esta sensación? ¿Por qué ha llegado a esta situación? Entonces, ¿cuál es la mejor forma también de poder contagiar a alguien de toda la otra parte, ¿no? De un pensamiento positivo, con mi actitud, con el ejemplo, claro. Sí, con mi actitud, mostrándole que yo puedo. Entonces, no es esto, y tú me hacías la pregunta que vamos a enlazar todo esto. Perfecto. Es como tiene que ver con la energía, ¿no? Entonces, decías yo te preguntaba, disculpa, que si era como que si te se contagia eso, sí, ¿no? Claro. Como que si esa energía. Entonces, es muy curioso porque sí, a veces. Y me parece que viene un poco el término de personas tóxicas, ¿sí? Okay. Que se habla de que hay personas tóxicas. Cuando tú hablas de toxicidad, ¿qué se te viene a la mente, ¿no? Cubrirte la nariz, sí, algo que o sea, no, algo que no puedes respirar, que te hace daño, que te va a contaminar, que te va a contagiar. Entonces vamos a poner mucha atención aquí. ¿Por qué tenemos que estar también pensando todo el tiempo que algo nos va a contaminar y nos va? ¿Cómo yo no caería en esta situación de que el otro me contagie o me pegue, o sí, si me pegue, incluso se habla, es el término que se usa, ese negativismo o su depresión o lo que sea, pues tengo que observar que esa parte resuena en mí, somos vibración, somos energía. Entonces aquí cabría el término que dice Jason, esa energía, cuando una persona llega súper feliz, súper contenta, como que los demás pueden estar ahí tranquilos, pero como ahorita estaba haciendo Susi que se estaba riendo por algo y se puso muy contenta, pues básicamente lo que empieza uno a sentir es que le reírse igual y se va contagiando, esa vibración alta, eso que ella emana, su energía, pues hace que también yo, mi energía se eleve. De igual forma, cuando yo no estoy en una muy buena posición, cuando yo tal vez tengo un poquito de tristeza, cuando este día no fue lo mejor o algo no está tan bien en mí, estoy procesando, digiriendo una situación, simplemente no es el mejor día. Llega alguien, ¿cierto?, con una vibración también muy baja y todo, pues ahí yo voy a resonar, que somos resonancia, todo es vibración, voy a resonar con eso y voy a entrar. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de, no estamos hablando ni de contagio, de evitar un contagio ni nada por el estilo, es empezando a resonar más alto, comenzando, si yo veo que esta persona, esa tristeza de esa persona, y creo que todos lo hemos visto, pongámonos en ese contexto, cuando alguien sufrió una desilusión amorosa, entonces pasó mucho tiempo, pero viene otra persona y se le sienta al lado y entonces le habla de esa desilusión, inmediatamente lo siente como propio, cuando no lo ha trabajado, cuando no ha hecho su trabajo para superar, para mejorar, para entender, para aprender de esta situación de vida, pues inmediatamente chas, se engancha, ¿no? Entonces dice, sí, a mí me pasó lo mismo, no, igual, y entonces imagínese tal por cual, y fum, 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 y no, toda esta cantidad de adjetivos que utilizamos para hablar mal o para expresar el dolor con respecto a alguien, ¿sí? Pero entonces, eso se debería, discúlpame Jenny, ¿sí?, que te interrumpa, se debería que de pronto a un rencor, a que no has trabajado, porque más allá de un rencor, aquí nadie es culpable, ¿cierto? Aquí no vivimos en un mundo de crimen y castigo, nadie es culpable, son experiencias, era mi momento de vida, era lo que me estaba pasando, y entonces, pues,
simplemente por esas condiciones, de pronto por esas ilusiones que yo me hice, por toda esta situación, hablábamos de eso, ¿no? Este mundo de arcoíris, a veces ponemos un montón de virtudes en donde no las hay. Y entonces después viene uno y dice, no, a veces también, y aquí, ojo con esto, a veces la otra persona siempre nos está diciendo, yo no quiero algo contigo serio, ¿no? Yo, todo lo que, así no te lo diga, o todo lo que hace está enfocado a que no está tal vez en la misma sintonía que tú, hables de hombres y de mujeres, ¿no? Sin sí, discriminar. Sí, sí. No está en la misma sintonía que tú quieres casarte y tener hijos, y la otra persona lo que quiere es pasar un buen rato, una compañía, ir a un cine, bailar, no sé, tener un romance y ya. Entonces, a veces tú no lees eso y te haces todas estas ideas divinas y fantásticas de la princesa, de la doncella, del príncipe azul, y entonces después viene una decepción grande, pero ¿dónde estabas tú cuando eso pasó? ¿Sí? Entonces vamos a mirarnos, ¿no? Todo esto está enfocado a mirarnos, a ver también lo positivo y el aprendizaje de todo. Y que no vivimos el presente, insisto con eso, nos quedamos siempre en ese debate, en esa batalla interna sobre lo que está bien, lo que está mal y las ideas que rodean la cabeza. Así. Jenny, yo creo que a esto también sumado se le puede aplicar el tema de la palabra, el poder que tiene la palabra también ante todas estas situaciones. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a cumplir un compromiso comercial y venimos ya con la recta final de Bienvenida a la Mañana y hacemos un poquito de énfasis, Jenny, también acerca del poder de la palabra, que es muy importante y en muchas culturas hablan del poder que tiene nuestras propias palabras. Una nueva pausa en Bienvenida a la Mañana y ya concluimos nuestro programa hoy con Jenny Fajardo. Ya regresamos. Y lo hago con mucho esmero, de parte del Siete Almuerzos y de acá del Chicanero. Es que papá les habla el Chicanero de Jeroguada, Quindío, un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión, Canal 6, para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana, de 8 a 10. O síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¡Sí o no, papá! Hola, mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante, el Siete Almuerzos, invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano. Show cómico musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se les olvide, 320-808-1712. Comunidad al Día, dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al Día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al Día, martes y jueves de 8:30 a 9:30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6 Colcable y en nuestras redes sociales. Los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, Turbo Racing, próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor, Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Thank you.
Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Minutos, estamos en la recta final de nuestro programa. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado hasta este momento y que nos acompañan todos los lunes, miércoles y viernes en este espacio. Bienvenida la mañana. Continuamos con Jenny Patricia Fajardo, compañero, pero no me le baje a la música porque... ¿Cuándo llegará el día de nuestra suerte? Y es que incluso hasta en este comentario uno... Sí. Habla de lo que es el negativismo, ¿no? ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Sí, es como que si nunca lo tuviéramos, ¿no? Sí. Como que si eso nunca fuera... ¿Cuándo? Y esto es súper importante y la canción también gracias aquí a Javier. Muy apropiada, del Master, bien amiguito. Porque eso sucede muy frecuentemente. Estamos esperando un evento extraordinario... Ganarnos la lotería. ...para decir, entre comillas, ¿cierto? Como algo así. Ganarse lotería, baloto, conseguir el amor eterno, la pareja ideal. No, a mí me da risa porque yo hablo eso con mis pacientes y con mis amigas y amigos. Entonces le digo, bueno, y como, no, ojalá, ya, ojalá ese sea, ¿no? Para hombres y para mujeres, no, ojalá ese sí sea la mujer. Ojalá ese sí sea, ¿no? ¿Y cuál es el que es, no? ¿Cuál sería? Entonces dejamos de disfrutar el amor, dejamos de disfrutar la compañía, dejamos de disfrutar una amistad, etcétera, etcétera, porque estamos esperando una cosa que no sé qué. Expectativas. Además, Jenny, imagínense si pasara, perdón, imagínate si que pasara el que fuera, el príncipe azul, llegara un tipo azul, literalmente de tez azul y todo, uno creo que no podría con eso, claro, ¿no? El príncipe azul no existe, señoritas. No, pero a eso voy, nos estamos perdiendo vivir el aquí y el ahora. Ahí, como estamos escuchando la canción, son muchas canciones donde tocan algunos temas. Sí. ¿Qué tanto influye una canción en la negatividad de una persona? Bueno, esto también, bueno, uy, música, Dios, ¿no? Dios santo, tenemos, ajá, un montón de temas y ya estamos en el último segmento, sí, pero... Va a tocar seguirlo porque está interesante. Mira, Susi, esto que tú dices es genial. Ya todos, solamente con lo que voy a decir, ya todos entrarán en el contexto. ¿Se han fijado cuál es la música que se coloca en los lugares que la gente toma trago? ¡Mátalas con una sobredosis de terror! Bueno, esa casi es más pasable, ¿no? Escuchamos. Y de hecho se habla de cantantes que son los reyes o que hacen toda la apología y que usted pone esa música y le da ganas de tomar. Eso sí lo dice todo. Ojo, yo estaba hablando de la plasticidad cerebral. Cuando nosotros escuchamos todo el tiempo una sola cosa, he hablado también de que si por 21 días yo hago una afirmación por 21 días seguidos, tengo un hábito de ejercicio por 21 días seguidos, lo que sea que yo haga por 21 días seguidos, mi cerebro lo hace una realidad. Entonces, ¿sí? Eso se vuelve. Entonces, ¿qué pasa? Si la realidad es que mátalas, ¿no? Aquí, no solo con ternura, pues eso sí, se puede volver, claro, una realidad para una persona. Si la realidad es que sin ella no puedo vivir o sin él no puedo vivir y lo estoy escuchando todo el tiempo, ¿no? A la vena, ¿no? Literal, o sea, como sí, que me lo inyecto, pues eso se vuelve una verdad en mi cerebro y entonces así vengan otras personas, así vengan situaciones lindas, no va a haber otra realidad más que ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, ojo con la música, con lo que leemos, con lo que escuchamos. Claro que hay que leer todo, pero hay que tener una discriminación, hay que tener un filtro, no todo lo podemos... Así como hablábamos que uno se aleja de pronto de estas personas que ya definitivamente son muy tóxicas. Lo mismo pasa con la música, uno debe seleccionar, claro, algunos o la temas. Sí, mira, la escuchas un poco, pero no... O sea, no permitir que se inyecte, como claro, dices tú, literal. Es que eso, muy muy acorde, porque mira, en estos días, Gloria Trevi, ¿saben quién es Gloria Trevi? Sí. Lanza una nueva canción que, bueno, es un contexto muy fuerte. El título de la canción dice, ábranse perras. Ajá. Entonces, y bueno, es una de las artistas más afamadas y de más éxito en México. Y ahí vemos cómo poco a poco, pues digamos, empiezan a generar este tipo de comentarios, este tipo de opiniones y percepciones
porque pues el simple hecho de ábranse perras pues no se da. Claro. Bueno, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Y son las expresiones que muchas veces mencionamos ya como una cosa suelta, pero no estamos fijando, por ejemplo, ninguna mujer tendría que hablar mal de otra mujer. Claro, jamás. Es que eso es lo que ningún yo... Ningún hombre tendría que hablar, ni tampoco de otro hombre, ¿no? Que una ni chica hombre, salga diciendo tenemos eso. Tenemos un papá, tenemos su mamá, tenemos hijos, varones, tenemos hijas, mujeres, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí todo eso, o sea, lo que hay es tema, pero vamos a enfocarnos para hacer un poco el cierre. Entonces, estábamos hablando, como yo, no se trata de que una persona sea... Claro, hay... Si yo no estoy suficientemente fortalecido, si yo no realmente mis aspectos de amor propio no están donde tienen que estar, si mi día o mi momento el que estoy pasando no es el mejor, pues realmente sí, a veces es un poco tomar, lo ideal sería tomar distancia de unas personas que solo van a nutrir, como la música del despecho, como todas esas cosas que solo van a nutrir un dolor y un sufrimiento, ¿cierto? Entonces ahí sí hablaríamos de que podría yo impregnarme, ¿no? No contagiarme, sino impregnarme de eso que está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no es mi mejor momento, pues debo elegir situaciones, películas, música, todo lo que, conversaciones, libros, que hagan que yo me impregne de una energía más alta, de una vibración más alta, de felicidad, de comenzar a ver las cosas mejor, ¿cierto? Eso sería un ejercicio para esas personas sería un que ejercicio. De pronto luchan contra eso. Entonces, vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos? El no juicio, ¿cierto? No juzgar, ¿no? No bueno, ni malo, ni nada, sino evitar el juicio, simplemente la vida es lo que es. Comenzar a enfocarnos más también en el aprendizaje, en lo que trae la vida, qué sería lo mejor que puede pasar, qué es lo mejor que yo puedo hacer. No dejarnos de enfocar en la inmediatez, es que, ay, no, fue malo, ay, no, quedó salado, no, quedó caliente, no, quedó frío, no, yo, ay, llovió, ¿sí? Entonces ya se arruinó todo. No, no es cierto, simplemente tengo que sortear las cosas. Eso va muy de la mano con ¿sí? los agüeros, ¿no? Que las personas se mentalizan tanto el tema de los agüeros y traen eso negativo a la vida. Entonces hay que sortear simplemente, tenemos que edificarnos a nosotros mismos, tenemos que tener una construcción de nuestra personalidad mucho mejor, de ver también cuáles son nuestras carencias. Entonces, ¿dónde yo también caigo en un negativismo? ¿Dónde yo me vuelvo esa persona que es la que impregna a los demás de tristeza, de mal genio, de que todo está mal? Entonces me observo y veo por qué. Entonces, algo que no se nos quede, que dije que iba a decir antes de que termine el programa, y es por qué una persona o por qué tendremos a tener este hábito de estar más a lo negativo, porque no queremos sufrir, porque queremos evitar el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Pero es que aquí hablamos de equilibrio, ¿no? De estar en centro. También, si yo veo, aparece una persona, pongámoslo en el término del amor, que a Jason le encanta hablar. El amor. Entonces, si aparece una persona, no digo, wow, es interesante y todo, pero si yo inmediatamente me dice, hola, ¿no? Y yo ya estoy pensando, no, wow, este va a ser el padre de mis hijos. No, no, lo máximo. No, es que yo lo vi cuando me dijo hola, yo lo sentí que estaba plenamente enamorado de mí. Ese era, ¿cierto? Ese y hola nunca me lo han dicho genero, así. Y me generó una serie de expectativas realmente por allá, pues, ¿no? Ya me veo la ancianidad terminando nuestros días, ¿sí? Y de pronto esa persona simplemente me dijo hola, ya no vuelve a terminar. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Viene una desilusión, pero ¿qué son? Son las expectativas que yo me estoy haciendo. No tiene nada que ver con el otro. Entonces, vamos a ponernos centrados, vamos a pensar positivo. Dice, hola, bueno, qué genial, ¿no? Ojalá nos hagamos amigos, ¿no? Alguna vez hablamos de expectativas y realidad, ¿no? Sí, esta persona se ve interesante, sería bueno hacerme amigo, ¿no? Si no se da, bueno, pues listo. Pero ya no estoy yo sufriendo ni nada, por lo menos, ¿qué es lo positivo de esto? Alguien me saludó, ¿no? Y me generó una sonrisa. Yo también como que pensé inmediatamente, me dio ganas de saludar. ¿Ves? Siempre hay... Es ver la amabilidad de la otra persona. Exacto, entonces es no quedarnos en la mente. Medio vacío. Medio lleno porque estoy contenta de que tú un saludo a alguien, ¿no? Muchas veces pasa por la calle alguien que no conoces te saluda y te alegra el día, ¿sí? Y como está la otra persona que solamente te sonríe y entonces tú dices, no, ¿por qué no ser yo también el que sonría y que haga que el otro sonría? Y contagiar recuerde que hay que sonreír, allá está Freddy. Me encanta porque entonces yo lo sigo con la mirada, ¿no? Me encanta porque así yo puedo. Ven, y en este caso, porque pues nos salimos un poquito de lo que se suponía que íbamos a abordar, va a tocar replantear los aspectos que nos hagan falta, porque el poder de la palabra, ¿qué papel juega bueno, en todo esto? Ese sería, creo que ese sería un tema para, porque vamos a quedarnos muy cortos, el espacio no nos da ahorita. Pero ¿qué pasa? Hablamos de energía, de vibración, hablamos de poder, ¿no? Durante todo este programa también hablamos, ¿dónde está mi poder? ¿Dónde yo entrego mi poder? ¿Le entrego mi poder a lo peor que puede pasar o le entrego mi poder a lo mejor que puede pasar? Cada cosa que yo digo se hace un decreto, cada cosa que yo repito, por eso les decía, cuando
cuando estamos afirmando algo, y si yo lo hago por 21 días se vuelve una verdad. Si yo por 21 días estoy diciendo estoy enfermo, si por 21 días digo estoy triste, no, soy lo peor, en fin, eso se va a hacer una verdad. Entonces el poder de la palabra, lo que yo digo, y ojo, porque el ADN responde a la voz, está comprobado científicamente que el ADN responde a la voz. Entonces cuando yo afirmo algo, le digo algo a mi cuerpo, me miro al espejo o me lo estoy repitiendo, eso se está haciendo una verdad. Entonces digo estoy hermosa, voy a estar hermosa, sin duda alguna. Si digo estoy gorda, sin duda alguna voy a estar gorda, porque el ADN comienza a responder. Si hablo de enfermedad, entonces ojo, aquí el poder de la palabra, y eso creo que sería el tema para la siguiente semana. Vamos a tomar conciencia de qué es esta energía que cada uno de nosotros tiene, y este poder creador. Jenny, que era lo que yo le decía, que a veces nosotros caemos en decir las cosas en broma, pero estamos declarándolas. Estamos declarándolas, y también qué es eso que yo digo que está generando en el otro. Ojo, ¿no? Y ahí viene la película Guasón, cuando la vayan viendo entenderán un poco más de lo que estoy hablando. Voy a hacer como Brad Pitt y más rico que Mark Zuckerberg. Voy a hacer como Brad Pitt. Ya estás haciendo el ejercicio. Sí, claro, ya empezamos el ejercicio. Claro, bueno, muy bien, muy Jenny. Bien. En verdad que muy fructífero. Aprendí mucho. Personalmente, me parece que el tema muy especial, muy espectacular, contagió a los televidentes, quisieron opinar, estar ahí con nosotros, y personalmente también me apasioné mucho con este tema. Una última recomendación, de pronto un libro, algo que podamos, un documento, algo que podamos leer, que podamos, no sé, ir ahí a nosotros mismos a hacer una reflexión y a empezar a soltarnos un poco. El libro que se me viene así inmediato, que muchos lo han escuchado, es Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Los Cuatro Acuerdos. Vamos a llevar Los Cuatro Acuerdos y vamos a observar, son cuatro acuerdos, son cosas muy simples, no tomarse toda personal, gracias Freddy, porque además me lo dijo y no lo dijimos ahorita, una de las cosas es no tomarse toda personal, eso es uno de los cuatro acuerdos, entonces ese sería un libro bien interesante que podríamos aplicar muy bien a esto. Muy bien, es nuestra terapeuta de sanación, mejor, sí. Hoy estoy como un poco enredado con los términos, nuestra terapeuta de sanación, Jenny Patricia Fajardo, nos acompaña todos los miércoles y llega directamente desde Sanar con Amor. Doctora, ¿dónde queda ubicado Sanar con Amor? ¿Cómo llego? ¿Cómo me contacto con ustedes? Aquí está el teléfono, el 312-761-7467, allí está mi asistente Diana Arias, ella les va a dar toda la información que ustedes necesiten. Estamos en la calle 101-1211, atrás de la Embajada de Chile, literalmente es la sede de Sanar con Amor. Y bueno, en redes estamos como Sanar con Amor en Instagram, Sanar con Amor Colombia en Facebook, y la página web www.sanarconamor.com. Perfecto, todo es mejor cuando se hace con amor. Con amor. Muchísimas gracias, mi Susi, también por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo fue que le dijiste tú, valiente? Valiente, sí. Valiente. Sí. Yo le iba a decir Rapunzel, pero bueno. No, pero ya lo han más valiente. Me lo han dicho. Muchas gracias, Jason. Jenny, también muchas gracias. Y por supuesto a todos los televidentes que están ahí día a día con Bienvenida a la Mañana. De verdad que ha sido muy gratificante este tema, y sé que cada tema que abordamos aquí lo hacemos con mucho cariño para que algo quede allí en cada familia. De verdad que muchas, muchas gracias. Dios los llene de bendiciones. No permitan que nada les quite los sueños, ni nada les contamine la vida. Todo con amor se puede. Bueno, gracias, infinitas gracias para todos los televidentes que nos acompañaron hasta este punto. La invitación es para que no se desconecten de la señal del Canal 6 y de Colcable Televisión. Ya llega Casa Bella TV a las 10:30 en punto con la señora Luzmila y un nuevo proyecto productivo. Nos vemos el viernes, si Dios lo permite, con más de Bienvenida a la Mañana. Chao, chao.